Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Automovilismo sin Chicanas. Comenzamos con esta edición número 5 de esta nueva temporada, de este año 2021, programa número 5. Comenzamos con esta emisión que estará cargadísima de información, como siempre, que estará repasando todo lo que fue un fin de semana realmente muy cargado de automovilismo. Por lo tanto, vamos a presentar al equipo un tanto reducido el día de hoy. Vamos a presentar al hombre de Monte Caseros, el crédito del litoral. Nos acompaña Lucas Gabriel Pincolini. Muy buenas noches, Elías. Muy buenas noches, Iván. Y bueno, muy buenas noches a todos los que ya se nos están prendiendo. Y aquí estamos para un nuevo programa. Después, bien, como dijiste, este fin de semana cargado, con mucho para hablar. Por ahí en lo nacional no tanto, o sí, ya veremos. Y bueno, lamentablemente otra vez sin nuestro amigo Horacio. Así es, no tenemos la presencia de la voz, de la experiencia, el amigo Horacio Celso el día de hoy. Seguramente se va a estar sumando el próximo lunes cuando comencemos con un nuevo programa. Como bien lo dice allí el videógrafo, mi nombre es Elías López, voy a estar a cargo de la conducción de este programa. Agradecimiento, como siempre, a nuestro señor director, el hombre de Merlo, Iván Galván, que siempre está muy atento a trabajar en los controles y en que este programa salga siempre con la mejor calidad. Dicho esto, tenemos muchísimo para hablar el día de hoy, hay muchísimo por repasar. Como siempre, tenemos la palabra de los protagonistas, hoy más que nunca los verdaderos protagonistas del fin de semana. Así que, si les parece, comenzamos con lo que tiene que ver con el automovilismo en la Argentina y ASC News con las noticias nacionales en la voz de Lucas Pincolini. Vamos con ASC News, las nacionales. Como bien sabemos, hubo TC y TC Pista en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. En el TC ganó Jonathan Castellano y en el TC Pista ganó Marcos Castro. Ahora vamos, seguimos en la provincia de Entre Ríos. Vámonos hasta Concordia, ahí nomás cerquita, para hablar de lo que fue la primera fecha de la que sería la categoría de monopostos más importante de Sudamérica, o por lo menos eso le corresponde, que es la FIA Fórmula 4 Argentina, en el que fue doblete de Federico Hermida. En la final 1, justamente ganó Hermida, segundo fue Figo Bessone y tercero fue Pablo Colazo. Luego, en la final 2, como bien dije, fue victoria de Hermida, de Federico Hermida, segundo fue Pablo Colazo. Y tercero fue Thiago Martínez. Y siguiendo en lo que fue Concordia, en el turismo pista, ganaron en la clase 3 Tomás Bergallo, en la clase 2 Grino Vero y en la clase 1 Álvarez. Fueron los ganadores del turismo pista en este fin de semana en Concordia. Y estas fueron las noticias nacionales. Volvemos. Bien, regresamos con lo que tiene que ver con las noticias nacionales, como bien lo decía Lucas allí, y lo que sucedía con las actividades que hubo en los circuitos entrerrianos, justamente coincidiendo este domingo, mejor dicho, con el turismo de carretera en Concepción del Uruguay, con el turismo pista y la Fórmula 4 nacional en el circuito de Concordia. Así que la provincia de Entre Ríos estuvo cargada de mucho automovilismo nacional y es por eso que comenzamos a hablar de lo que tiene que ver con el turismo de carretera, que llevó adelante su cuarta fecha de este campeonato 2021 en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Veníamos de una victoria de Mariano Werner en el circuito de San Nicolás, un fin de semana que había sido muy polémico, y comenzábamos este fin de semana que tuvo un denominador común durante toda la jornada. Estamos hablando del piloto de Lobería, de Jonathan Castellano, el hombre de la Dodge, que fue quien dominó absolutamente todas las tandas en las que salió a pista el piloto loverense y que finalmente se pudo llevar una nueva victoria dentro del turismo de carretera después de casi 3 años sin ganar. La verdad es que un gran rendimiento para el piloto de esa Dodge tan bonita, pero que no la tuvo nada fácil cuando comenzó la carrera, ¿eh? No, para nada. Y bueno, también luego si podemos ver, ya la veremos. Me pareció bien sancionado por la largada, por los pontonazos, Diego Ciantini. Por lo menos si es que nos vamos a basar
en el reglamento, me pareció bien sancionado. Bueno, después lo que fue la actuación de Jonathan Castellano, muy buena, gran fin de semana ha tenido, y bueno, recordamos, mejor dicho, lo que fue también en Concepción, si no me equivoco, en el año 2018, donde la marca, entre comillas, marca Dodge, venía muy mal, muy desfavorecida reglamentariamente, y justamente en Concepción fue donde empezó a volver la marca. Hoy, bueno, ya están bastante muy parejas las, entre comillas, marcas, ¿no? Pero destacar eso, la actuación de Castellano. Bueno, luego ya hablaremos de otros detalles que hubo más al fondo de la parrilla. Luego también lo que fue una gran actuación de Facundo Russo y mejor aún la de Agustín Canapino, que luego no sé si vamos a poder escuchar las declaraciones que con lo que dijo sobre de que tiene un montón de ganas y va a pelear más que nunca este campeonato. Bueno, también por lo que sabemos que pasó. Y esas son las declaraciones, creo yo, por lo menos a mi juicio, que hay que escuchar. Allí veíamos cómo comenzaban los primeros incidentes. Una carrera que estuvo plagada de roturas de neumático delantero derecho. Una competencia bastante difícil allí. Una gran actuación de Diego Ciantini. Sorprendente actuación del piloto barricarseño. Teniendo en cuenta que es un piloto muy, pero muy joven. Es uno de los más jóvenes que tiene la grilla del turismo de carretera. Y le plantó batalla a realmente grandísimos nombres del turismo de carretera, como es el caso de Jonathan Castellano, lo propio con Facundo Arduzzo, Agustín Canapino, también Leonel Pernía, por qué no Mauricio Lambiris, y la verdad es que demostró todo su talento que venía asomando desde el TC Mouras, un gran rendimiento por parte del hombre de la Dodge, y esto de que el JP volvió a poner a sus autos adelante, en el caso de Diego Ciantini, hasta ese momento dominando la competencia, también Facundo Arduzzo varias vueltas en el tercer lugar, y otra vez lo que sucede con Guillermo Ortelli, ya vamos a estar hablando de ello, pero otra mala jornada para el Rey de Salto, que me parece puede llegar a ser la última en este campeonato que corra Guillermo Ortelli, realmente muy fastidioso, el heptacampeón del turismo de carretera, y como para no estarlo, ¿no? Cuatro carreras, cuatro roturas de motores, sabemos lo caro que son los elementos de las plantas impulsoras del turismo de carretera, me parece que es una inversión que Ortelli no está dispuesto a hacer, teniendo en cuenta el mal rendimiento que viene teniendo, no solo en cuanto a la motorización, sino también en cuanto al chasis, no encuentra el auto, realmente no está en un buen nivel, tampoco lo está el propio Guillermo, me parece que es un despropósito que un gran ídolo de la categoría, quizás el gran ídolo que este momento tiene la categoría con actualidad, podemos decirlo, mientras allí veíamos la largada entre Ciantini y Castellano, unos pequeños roces y algo más, decía, me parece que es un despropósito esta actualidad de Guillermo Ortelli, siendo el único ídolo que tiene la categoría con vigencia, creo que es momento de que el Rey de Salto se baje para enfriar su cabeza, más que nada, creo que es una buena decisión por parte de Guillermo Ortelli, pero ya lo vamos a estar desarrollando. Una muy linda carrera, en sus primeras vueltas entre Ciantini y Castellano, dando espectáculo. Posteriormente, un Agustín Canapino que se vino para adelante después de perder varias posiciones. Ya así lo veíamos rodar en el sexto lugar. Finalmente, culminando en el tercer lugar, el tetracampeón de Chevrolet. Otra vez sacando los remos adelante y demostrando que es el mejor piloto del país, ¿no? Totalmente. En cuanto a lo que fue el espectáculo de la carrera, podríamos decir que no fue tan mala como la última de San Nicolás. Podríamos decir que vienen las dos primeras del año en el Mouras y en el Gálvez. Luego le sigue esta carrera de Concepción y luego sí la que fue en San Nicolás, que sí fue muy aburrida. Aquí hubo bastantes sobrepasos y muy buenos también para destacar eso, ¿no? En cuanto a lo que decías de Guillermo Ortelli, acá, bueno, no se ve, pero claramente, pero en anteriores veces por ahí han tenido la oportunidad de ver que yo atrás mío aquí tengo
varios pósters de Guillermo Ortelli, con lo cual, algunos sabrán, soy muy fanático de el Guillermo. Y bueno, yo acá no estamos para jubilar a nadie tampoco, ¿no? Pero me parece que lo mejor que puede hacer en este momento, por lo menos para no desprestigiar tanto lo que fue su carrera, no digo que se retire, pero tal vez le vendría bien un parate. Y por qué no creo volver que sí, así como hizo coincido, el Gurí Martínez, que siguió corriendo, como lo es en el calendario, cada tanto en la TC Pickup, y bueno, luego se retiró en Paraná, ¿no? Por lo menos del TC. Y yo creo que Ortelli podría me hacer lo parece de mismo. que sí. Decía, me parece que Guillermo Ortelli todavía tiene, leí por allí en Twitter ayer, algunas balas en la cartuchera. Lo propio Norberto Fontana, que es otro nombre Sí, que quería destacar, total. Que no viene teniendo para nada un buen rendimiento, el gigante de Arrecife. Son pilotos, ahí justamente vemos lo que sucedía con Guillermo Ortelli, otro nuevo Pero abandono por parte del hombre me de dejas decirte Salto. algo. Y sí. Yo creo que hasta a esta altura ya hasta los de Ford quieren que a Ortelli le vaya bien, porque más allá de las rivalidades y todo eso, es uno de los grandes ídolos, como decías, no sé si capaz, y yo creo que sí, tiene todo como para ser el máximo ídolo hoy en pista en el TC. Por eso me parece que nadie quiere que le vaya mal y que un séptuple campeón esté tan mal. No es bueno ni siquiera hasta para la categoría, no solo para Ortelli mismo. Sí, coincido 100%. Me parece de que no está siendo un buen pasaje ni para el propio Ortelli, ni tampoco para la categoría. Tiene, creo que, a su máximo piloto campeón en este momento con vigencia en la categoría. Y me parece que Guillermo Ortelli, no pudiendo demostrar todas sus cualidades en pista, es algo que no le conviene a nadie. Primero eso. Y segundo, esto de que, por ejemplo, tenemos a Marcos Landa, tercero en el campeonato, haciendo un muy buen primer stint de torneo. Tenemos a Diego Ciantini también, demostrando allí todo su potencial, haciendo también una muy buena primera parte de campeonato y después de haber tenido buenas carreras en su primera temporada. Y lo que está haciendo, por ejemplo, Germán Todino, así como también tenemos otros pilotos jóvenes que están andando rápido en el turismo de carretera. Me parece que esto de la nueva camada del TC quizás está opacando un poco a las viejas glorias de la categoría, y eso quizás no gusta mucho en cuanto al público de TC. Me parece que a la gente no le gusta ver a sus ídolos atrás, luchando por posiciones intermedias, y que le hace un poco de ruido cuando las camadas jóvenes rápidamente se ponen en la punta de los campeonatos del TC. Creo que es también lo que tiene que ver con la escalera de la ACTC, ¿no? Muchos de ellos han hecho toda la escalera, claro. Vienen corriendo hace mucho tiempo con esta clase de autos, se acostumbraron a esta clase de vehículos, y además son muy talentosos, muy talentosos. Creo que también un poco la edad juega, la preparación física, Bueno, por las supuesto. Ganas quizás, el cansancio, como quien dice, el trajín de muchísimas carreras. Guillermo Ortelli es el piloto que más carreras tiene en el turismo de carretera, y Gabriel Ponce León también está muy cerca, y Norberto Fontana lo propio, y son grandes ídolos de la categoría, algunos campeones que, bueno, ya a esta altura de su claro. carrera deben sufrir el trajín de fin de semana tras fin de semana y quizás no encontrar el rendimiento que ellos esperan. Creo que también puede devenir por el lado motivacional o por el lado de las ganas. Claro, justamente ahí quería ir. Justamente. ¿Cómo se retiró, por ejemplo, Juan María Traverso? ¿Por qué motivo? Estaba por largar la serie en Olavarría y de repente sintió que no tenía ganas y ahí se retiró. Yo creo que si Ortelli no hace un parate, yo creo que sigue así algún día. Para largar una serie o una final, va a decir, la verdad no tengo ganas,
decir para que ahora se me rompa el motor. Por eso me parece que lo más saludable para Ortelli es hacer un parate. Después lo que decía, bueno, siempre lo destacamos acá, que si bien la ACTC tendrá sus defectos, pero si vamos a destacar una virtud, es la escalera que tiene, que le salen muy buenos pilotos y la escalera funciona, porque es inevitable fijarnos en la otra vereda, en la de enfrente, donde al final no termina funcionando la escalera. Pasan de la Fórmula Renault 2.0 al TC2000 y después nos llegan al Super. En este caso, en el del TC, cualquier piloto tranquilamente puede cumplir la escalera. Ya hay casos, por ejemplo, el mismo Landa, como destacabas hoy, que me parece la gran revelación de este campeonato, y yo creo que en el futuro puede ser de los top. ¿Por qué no? El que reemplace a esta camada de los Canapino, de los Rossi, de los Arduzzo, ¿por qué no? Coincido con lo que vos decís. También te sumo a Diego Ciantini, lo sumo a También. Germán Todino, y ahí empezaba lo que tenía que ver con las roturas de los neumáticos. En ese momento ya habían sufrido algunas roturas varios pilotos. En ese caso lo veíamos a Santiago Mangoni. Bueno, Santiago Mangoni, gran ejemplo de la escalera, es el único piloto que hasta el momento ha ganado en las cuatro categorías de la ACTC: TC Pista Mouras, TC Mouras, TC Pista y Turismo de Carretera. Creo que es un gran ejemplo para los jóvenes, el presente de Santiago Mangoni. Ahí también veíamos cómo se empezaba ya a sufrir con el tema de las roturas de neumáticos. En ese momento se le empezaba a avisar a los pilotos de punta, tanto a Jonathan Castellano como a Diego Ciantini y el propio Agustín Canapino, que empezaran a tener algo más de cuidado, porque las roturas empezaban a ser cada vez más graves y cada vez más. Entonces había que tener muchísimo cuidado. Este circuito de Concepción del Uruguay es muy abrasivo. Habitualmente vemos roturas de neumáticos. Imagínense ustedes un neumático Un de neumático. la dimensión que es el que utiliza el turismo de carretera. Se rompe muy fácil en este circuito tan difícil como es el de Concepción del Uruguay. Así que tengan ustedes en cuenta la abrasividad que tiene este trazado entrerriano. Ahí veíamos a Agustín Canapino que se venía sobre el Lionel Pernía. Un Agustín Canapino que decíamos, había perdido muchísimas posiciones en la largada y que después otra vez, apostando al ritmo que tiene ese Chevrolet, que realmente es infernal, pudo terminar en el tercer lugar y, ¿por qué no?, acercarse en las últimas vueltas a los dos primeros y de esta manera mantener la punta del campeonato, que es una diferencia más que sustancial. Son 47 puntos, es un fin de Una semana ficha de diferencia, completo lo que claro. Agustín Canapino, sí señor, lo que Agustín Canapino saca de diferencia al segundo, así que como él lo dijo post final en las declaraciones con los colegas de ACTC Media TV, está más que enfocado en ganar este campeonato. Seguramente lo veremos a un Canapino muy, muy metido para tratar de llevarse su quinta corona del turismo de carretera. Aquí esto lo destaqué cuando estaba haciendo la carrera en vivo. Qué maniobrón por afuera de Gastón Ferrante. Y sí, yendo a lo de Canapino, como te dije hoy, esas son las declaraciones que uno quiere escuchar y si está así Canapino, con el auto que tiene, seguramente está para pelear el campeonato, creo yo. No sé si puede haber otro auto que le dé pelea al de Canapino. No sé, no estoy seguro. Porque hoy no, sino ayer hemos visto que, por ejemplo, Mariano Werner, si bien este es auto nuevo, Justamente. anduvo bastante, vamos a decir que no anduvo bien, del todo bien, ¿no? Y después lo que es el Memo Corse, no, no, Santero no está andando tal vez como se espere. Después, y bueno, yo creo que está en una línea ascendente, Facundo Arduzzo con el JP, me parece. Así es, bueno, tengamos en cuenta lo que pasó con José Manuel Urcera, subcampeón de la categoría en su De la momento, categoría hoy con el número 13 en los laterales. No pasó del puesto número 30 desde la clasificación. Estamos hablando de un piloto bicampeón del Turismo Nacional, subcampeón del Turismo de Carretera, hoy tiene el 3,
piloto también oficial Honda en su momento en el Super TC 2000. Bueno, ¿qué vamos a descubrir de José Manuel Urcera, no? Pero me parece que también es llamativo verlo a Urcera en aquellas posiciones. También. Me llama la atención también lo de Gastón Mazzacane y Andrés Jacos, por ejemplo, los dos hombres del Dole Racing, un equipo que siempre fue muy, muy fuerte. Ahora lo vemos algo más alejado de la punta de la carrera y allí el momento clave de la competencia, sorprendiendo a propios y a extraños lo que sucedía con Diego Ciantini, que perdía la punta de la carrera. Uno al momento de estar pendiente a la competencia no entendía cuál había sido el motivo por el cual el joven piloto de Valcarce había perdido la punta, porque también se le venía a Facundo Arduzzo. En un primer momento creíamos que había sido algún inconveniente mecánico también del piloto de la Dodge, pero bueno, luego pudimos divisar que fue un error de piloto de Valcarce, de Ciantini, el chinito Ciantini, se le desliza, un desliz de la cola de la Dodge, muy complicado allí en la bajada de la 1, que bueno, hace perder la posición a Ciantini, toma la punta Castellano y desde ahí se tomó el buque el hombre de Lobería y fue inalcanzable para los demás pilotos. Un gran fin de semana de Jonathan Castellano, un piloto muy trabajador, que se empeña muchísimo siempre para poder tener ese auto tan impecable y siempre estar muy regular, y bueno, se le dio la victoria nuevamente después de mucho tiempo. Y un dato de color también que tiene que ver con Castellano. Desde el año 2012, que Jonathan Castellano no marcaba una pole position en el turismo de carretera. Imagínense ustedes, un piloto que en su momento también pintó el 2 en la Dodge, hace muchísimos años que no marcaba una pole position, casi 10 años. Increíble para una regularidad como la de Castellano y una paridad como la del turismo de carretera. Mirá, Elías, te pregunto, ¿cuántos minutos de programa llevamos? 22 minutos de programa. Bien. Hemos decidido, a falta de resumen, pasar la carrera entera aquí. ¿No te parece una locura pasar una carrera entera con lo largas que son? No sé si lo tenemos ahí a Lucas, si me recibís. Bueno, le hacía una pequeña chanza a Lucas con respecto a si no le parecía una locura pasar una carrera completa, teniendo en cuenta de que la carrera fue muy corta, 32 minutos nada más de duración para una final de TC, me parece algo llamativo, me parece muy poco tiempo, y por eso es que te hacía este chiste, Lucas, que si no te parecía una locura pasar una carrera completa. Pero bueno, ahí explicaba a nuestra audiencia que la carrera duró nada más que 32 minutos. Claro, y yo te agrego algo. Por ejemplo, alguno dirá, bueno, pero ahora se entiende, por ahí, ¿por qué no? Sí, se entiende el tema de la pandemia y el presupuesto y los costos que por ahí tiene hacer una carrera más larga, pero hay que decir que en las últimas fechas del año pasado los costos volvieron a ser los de siempre, con lo cual ya no hubo ninguna reducción, nada, volvieron a ser los de siempre. Para eso es un detalle que hay que tenerlo en cuenta, para empezar, ¿no? Y también, ¿por qué no? Después, si es un tema de horarios televisivos y eso, pueden hacer una carrera, no digo de una hora, que si bien siempre el límite es de 50 minutos, con lo cual es casi lo mismo. Si estás remarcando que los límites, perdón. Sí. Sí. No, te decía que las gomas, algunos dirán, y si por ahí no aguantan, se supone que estas gomas te pueden durar hasta 6 carreras. Yo creo que, bueno, hemos visto, por ejemplo, en algunas por ahí pruebas de especiales, vamos a decir, para estos neumáticos, los NA, por ejemplo, en los 1000 kilómetros, algunos hicieron pocas paradas y han hecho poco cambio de neumáticos y resistieron muy bien. Algunos neumáticos sobrevivieron luego para usarlos la carrera siguiente, con lo cual, en neumáticos me parece que no hay que preocuparse.
Después el tema del desgaste de los autos, como digo, el límite de tiempo para una carrera son 50 minutos, que son 10 minutos más. Y a ver, vos me estás remarcando de que los costos volvieron a ser los mismos de siempre, digamos los habituales. Bueno, estábamos acostumbrados a ver en su momento un turismo de carretera de 30 vueltas, en las cuales todos estábamos muy satisfechos, con un TC con 30 giros, me parece que es lo ideal, incluso 5 giros más yo le sumaría desde mi punto de vista. Luego fueron reducidos a los 25 giros habituales del turismo de carretera clásicos. Uno ya se acostumbra a esa cantidad de vueltas y también tiene en cuenta que es clásico del turismo de carretera, pero con la pandemia, en la primera etapa de la pandemia, se entendía que haya sido reducidos a 20 giros. 20 Hoy giros. Hoy. no me parece que sea lo correcto que se siga corriendo a 20 vueltas. Creo que tranquilamente podrían volver a correr a 25. No les estoy pidiendo 30 ni 35 como debería de ser el TC, pero me parece que 25 vueltas es más que suficiente. Cuando otra vez vemos esta imagen en estas cuatro carreras del turismo de carretera, que es Valentín Aguirre con problemas de motor, con inconvenientes mecánicos que lo dejan de a pie, al Torpedo de Arrecifes que está totalmente desdibujado desde las últimas fechas de la temporada 2020 cuando pierde el campeonato. Otra vez aquí lo que vemos de los neumáticos, vos lo remarcabas, esta rotura de, en este caso, Juan Martín Bruno, y algo que yo escuché en ciertos colegas y que se estuvo hablando, ya te dejo dame un ratito más, se estuvo hablando en horas de la noche de ayer, que el Pacecar, este Pacecar que estamos viendo en pantalla, fue mandado, como se dice, entre comillas, para que no se sigan rompiendo los neumáticos y no sea un No sea papelón un donde más de la mitad papelón. de la grilla del turismo de carretera sufra roturas de neumáticos. No me parece que sea así. Quiero pensar que no fue así. Quiero pensar que se manda el Pescar por el abandono de Valentín Aguirre. Pero da para pensar, ¿eh? Da para Y alguna suspicacia. mira, conociendo a la ACTC, tranquilamente podría ser eso que aclaramos, y eso es totalmente un rumor. Después que sea cierto o que sea falso, puede ser. Pero que quede claro que es un rumor, no es algo que sepamos que es cierto. Eso para aclarar. Pero primero, conociendo la CTC, puede ser que haya pasado esto que dice el rumor. Y algunos dirán, no, bueno, pero ¿no ven que estaba parado ahí acostado a la pista el auto de Valentina Aguirre? Sí, pero conociendo a la CTC, tranquilamente pudieron haber dejado que entre la camioneta se lo lleve y nunca haber puesto bandera amarilla, ni siquiera bandera amarilla. Ha pasado este año en el Mouras, que con bandera verde, pero con la carrera totalmente a velocidad, ha entrado una camioneta y se ha llevado al auto que estaba parado ahí para rescatarlo. Hemos visto algunos incidentes con camionetas estos últimos años en el TC. Recuerdo Tuay 2019, no sé si recuerdan, creo que fue Tuay, y si no fue Tuay, fue en Neuquén, que una camioneta pasó Sí, lo desde recuerdo. boxes Pasa. al otro lado de la recta y había bandera verde, y justo lo enfocó la cámara Estaban que entrando ahí a la recta. rápido, pero rápido la sacaron, y ahí el relanzamiento. Sí, ahí vamos a ver el relanzamiento. Un relanzamiento que tuvo a Ciantini por afuera, tratando de recuperar lo que había sido de él en las primeras vueltas de carrera. Una lástima el error de Ciantini que le cuesta la competencia porque había sido también un auto que estuvo muy firme, pero si hablamos de autos que estuvieron firmes, de vehículos que fueron la referencia durante todo el fin de semana, Jonathan Castellano realmente fue el Sí, auto Elías. que más rápido fue en todos los sectores y en todas las tandas también, y creo que es una victoria más que justa para el piloto de Lobería. Lucas. No, te quería agregar, hablando de autos naranjas, tal vez un poco desapercibido, pero destacar el buen nivel que viene teniendo Mauricio Lambiris. Y también quería agregar cómo se cayó en esta fecha Josito Di Palma, ¿no? Sí, señor. Un buen rendimiento de Mauricio Lambiri siendo el mejor Ford.
en las últimas carreras viene siendo uno de los mejores de la marca del Óvalo. Y esto que vos destacás de Josito Di Palma, que en la primera fecha había sido realmente muy, muy bueno lo que había hecho el hombre de Arrecifes y que en estas últimas fechas no pudo terminar de redondear un buen resultado. Y hoy hablabas de Werner, te quería remarcar también cómo es de cambiando el turismo de carretera, que Werner venía de ganar en San Nicolás, de ser el más rápido en todos. En todas las tandas también que se habían corrido en el circuito bonaerense, y que aquí no pasó del puesto número 14 en toda la carrera. Estuvo bastante complicado con el rendimiento del Ford, el campeón de la categoría. Sumó puntos importantes, sí, pero seguramente no debe estar conforme con lo que el equipo del Gurí Martínez Competición le proveyeron para esta competencia al piloto paranaense, teniendo en cuenta que venía, como decíamos, de ganar y que quiere seguir allí prendido en la lucha del campeonato. Exacto. Y bueno, también bueno, hoy destacaba, ¿no?, el nivel de Facundo Orduzo, viene JP también, ¿no? Viendo lo que fueron estos últimos años, sobre todo con Guillermo Ortelli, por ejemplo. Y yo creo, hablando, ¿no?, de la duración de las carreras, yo creo que si esto duraba 25 vueltas, ¿quién nos dice? Podríamos haber tenido un Canapino segundo, y bueno, me parece ya un poco arriesgado tirar como ganador, ¿no? Pero yo creo que si teníamos 5 vueltas más, se venía con todo Canapino. Y así también quería destacar, hoy quería decirlo, que Castellano y Ciantini fueron toda la carrera al límite. Y por eso, bueno, después vemos o no, por ejemplo, el fallo de Ciantini que hace que Castellano tome la punta. Sí, señor, gran avance allí de Agustín Canapino. Como siempre, teniendo un gran rendimiento el piloto de Arrecifes de mitad de carrera en adelante, allí es donde más puede exprimir su Chevrolet. Ahí veíamos el incidente entre José Manuel Lucera y Diego De Carlo, marcando un poco la actualidad del piloto rionegrino. Pero bueno, finalmente fue victoria para Jonathan Castellano, fue segundo Diego Ciantini, tercer lugar para Agustín Canapino, que lo mantiene en la punta del campeonato. La próxima carrera se vendrá dentro de algunos fines de semana. Creo que vos tenés la información, Lucas, dónde se va a estar llevando adelante, pero realmente fue una carrera interesante. Tuvo sus matices en algún momento. No fue un carrerón inolvidable, pero sí fue una carrera bastante interesante, como decimos, con algunas cosas que fueron lindas de ver. Finalmente, victoria para el hombre de la Dodge, 1-2 para la Penta Estrella. Tercer lugar para Agustín Canapino, cuarto lugar para Facundo Erduzzo, su mejor resultado con Chevrolet desde que corre en esta marca, hoy otra vez en el JP Carrera, y como siempre Marcos Landa llegando entre los 10 primeros, que lo mantiene en el tercer lugar del campeonato, siendo hasta el momento el mejor debutante. Así ha pasado el turismo de carretera por Concepción del Uruguay, y así lo ha analizado Automovilismo sin Chicanas. Vamos a seguir entonces con lo que tiene que ver con nuestro programa. Tenemos todavía muchísimo más para hablar. Si les parece, muchachos, vamos a ir repasando lo que dejó la telonera, lo que fue el TC Pista también en Concepción del Uruguay, que llevaba adelante su tercera fecha y que tenía en la final, largando a Facundo Chapur, el piloto cordobés, el metralleta, con el Green Bull, y a su lado lo tenía a Santiago Álvarez. Este Santiago Álvarez, el piloto de Ferré, uno de los más regulares que tiene la categoría, que llegaba hasta ese momento como el puntero del campeonato, que fue cuarto en el año 2020, le faltó muy poquito para poder ascender al turismo de carretera, y que es una de las referencias también de lo que tiene que ver con el TC Pista. En un ratito ya vamos a estar repasando lo que dejó el turismo carretera pista y también con los protagonistas, que tenemos algunos testimonios para compartir con todos ustedes. Mientras tanto, aprovecho para repasar nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, arroba automovilismo sin chicanas-bajo. Pueden seguirnos en Twitter, arroba asc-arg. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Automovilismo sin Chicanas. Y si les gusta el Sim Racing, pueden encontrarnos en nuestra cuenta de Instagram, ASC Sim Racing League. También voy a leer algunos mensajitos por aquí. El amigo Nicolás Peralta, el niño de San Juan, que va a estar haciendo su debut el próximo fin de semana en el circuito del Vigicún, en el Zonal Cuyano Pista. Así que muchos éxitos, querido niño. Esperamos que tengas un muy buen rendimiento y también seguramente lo tendremos presente en la segunda temporada del STCC. En un ratito vamos a estar presentando. Como siempre, el saludo para nuestro fiel seguidor, el amigo de Waze, para Martín Chotoceto, que siempre nos deja su buena onda.
Un saludo muy grande para él, también para Beatriz, para toda la gente que habitualmente nos acompaña y nos sigue lunes tras lunes. Ahora sí, vamos a repasar lo que dejó el TC Pista, que tenía, como decíamos, a Chapur y a Santiago Álvarez largando en la primera fila. Allí estamos viendo el momento de la largada. A prestar atención a lo que sucede en la curva número 1. Ahí estamos viendo el semáforo que se pone en verde, se larga la carrera, pica muy bien Santiago Álvarez, y allí comienzan las rispideces entre Álvarez y Chapur, el cordobés y el de Ferré, otro roce más, y cuando llegamos a la curva número 2, se viene este roce, este toque, este pontonazo, como ustedes quieran llamarlo, que manda al piloto cordobés al pasto, y detrás la hecatombe, muchos roces allí, Kevin Candela, uno de los protagonistas, también haciendo abandono de la carrera. Por allí atrás también lo veíamos a Otto Fritzler con algún inconveniente. Una muy buena también largada de Cristian Iván Ramos, el piloto de Mechon Gamer del Plata, ahora siendo parte del equipo castellano Power Team, con la Dodge que utilizó hasta el año pasado Humberto Krujowski. Veíamos el despiste allá atrás de Bebo Weyman. Y otra vez los pibes del TC Pista apareciendo y sacando la cara por la categoría, como se dice habitualmente, dando un muy buen espectáculo y que le daba la primera victoria de su carrera al bautismo triunfal a Marcos Castro Serrano, el hombre del Memo Corse, el hombre del Ford, que se lleva su primera victoria en el TC Pista, una carrera más que complicada y más que alocada que tiene a un Facundo Chapur, que hasta el día de hoy está más que enojado por este incidente que tuvo con Santiago Álvarez. No sé si tenés una opinión formal al respecto, Lucas, de esto que pasó con el piloto cordobés en la largada del TC Pista. Y yo te diría, ahora con esta cámara me viene muy bien, que tal vez fue más culpa de Facundo Chapur que de Santiago Álvarez. Santiago Álvarez creo que hizo, bueno, la trayectoria exacta, como tenía que ser, y tal vez arriesgó un poco de más Facundo Chapur. Luego escucharemos la opinión del amigo Horacio, que nos ha dejado, y por eso me parece que acá, enojado con quién tendría que estar Chapur, consigo mismo, me parece. Sí, porque además había tenido un muy buen fin de semana hasta ese momento Chapur, habiendo hecho la pole position, su primera en la categoría, ganando su primera serie, también con un buen rendimiento. Y ojo, que en la serie Chapur tiene un roce similar en la largada, que después puede controlarlo bien, y de esa manera se lleva la victoria. Pero en la final, bueno, larga por afuera, buscando la heroica. Creo que Álvarez, inteligente, sabiendo de que le deja lo suficiente de pista como para que no lo pueda pasar por afuera, porque ahí lo vamos a ver, le deja pista, pero lo suficiente como para que a Chapur no le alcance para dar cuenta del piloto de la Dodge, y de esa manera se produce el toque, se vienen chapeando los dos, creo que se sí podría haber evitado también, Chapur tenía un gran auto, lo podía haber ido a buscar más adelante, creo que es también error compartido por parte de los dos. Pero entiendo la bronca de Chapur también, de lo que sucedía en esa largada y cómo perdía todo lo que había cosechado en pole position y también en la serie. Sí. Si te parece, si le parece al señor director también, escuchamos la opinión que nos dejó nuestro amigo Horacio Celso. Adelante. Hola compañeros, mi reflexión sobre la carrera del TC Pista de ayer va a ser muy breve y va a estar dirigida exclusivamente a dos pilotos que son grandes pilotos. Uno es Facundo Chapur, no lo vengo a descubrir yo, y el otro es el chico Santi Álvarez, que realmente nos dieron un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se larga una final. ¿Por qué digo esto?
porque siendo los dos candidatos a llevarse la carrera, dilapidan la oportunidad en dos o tres curvas después de la largada. Y me acuerdo que un gran campeón que tuvimos en nuestro país, como lo fue el quíntuple Juan Manuel Fangio, decía que las carreras recién terminan cuando se bajan las banderas cuadros, ¿ok? Y tenía razón el Chueco, porque no se puede ganar una carrera en la primera, segunda o tercera curva, sobre todo cuando tenés tantas vueltas por delante. Fíjate cómo termina Chapur y cómo termina Santi Álvarez, que incluso resigna la punta del campeonato por chapearse en una largada. Así que, muchachos, para la próxima, piensen que también se corre con la cabeza y no tanto con el pie sobre el acelerador. Esa es mi reflexión sobre la carrera de TC Pinto. Coincido con lo que dice Horacio, y me parece que tiene razón en lo que demarca que los dos estaban alargando en posiciones de privilegio y que tenían grandes chances de ir por la victoria. Yo te lo acabo de decir, Chapur sabía que intentándolo por afuera le quedaba una chance, pero además le quedaban otras 14 vueltas para intentar una maniobra, sabiendo el potencial que tenía su auto. Creo que se ha arriesgado, entiendo que es el estilo de Facundo Chapur, creo que a muchos nos gusta el piloto cordobés por su manera de correr, por cómo arriesga, pero aquí se han equivocado los dos, porque no es cosa de echarle la culpa solamente a Chapur, que se equivocaron los dos, que los dos se arriesgaron de más, y creo que en vano, porque ninguno de los dos salió ganando de esa maniobra. Mientras ahí veíamos el gran sobrepaso de Cristian Iván Ramos, el piloto de Mechoqué y Mar del Plata, que pudo volver a los primeros planos con esta Dodge del castellano Power Team, haciendo un muy buen segundo lugar, una gran carrera, que bueno, después fue opacada por la exclusión del toque sobre Kevin Candela en la largada, que hace que el piloto de Bragado pierda toda chance de pelear por la competencia, abandonando sin siquiera haber cumplido dos vueltas. Y después tiene razón en lo que dice Horacio, Santiago Álvarez termina resignando la punta del campeonato con Helio Andrés Craparo, y si no me equivoco creo que hasta el segundo lugar, porque terminó llegando en el último lugar con la totalidad de vueltas y sumando creo que nada más que medio punto. Una verdadera lástima lo del piloto del JP, que tenía grandes chances de seguir escapándose en la punta del campeonato. Allí vemos el abandono de Humberto Krujowski, otro de los protagonistas también. El buen avance del Morro Iglesias, también de Ian Reutemann, ya los vamos a escuchar a ambos. Buena carrera del TC Pista, buena competencia de la categoría telonera del turismo de carretera, que bueno, finalmente deja a un Marcos Castro Serrano llevándose su primera victoria dentro del TC Pista. Finalmente el podio es el segundo lugar para Helio Craparo, que toma la punta del campeonato, y el tercer lugar es para Lucas Carabajal, el piloto chaqueño del Sport Team, que hereda ese tercer lugar luego de la exclusión de Iván Ramos. Lucas. Sí, justamente lo que decías de Santiago Álvarez, que finalmente está tercero en el campeonato, ¿no? Como para tener en cuenta. Primero está Helio Craparo, como bien decías, con 127 puntos y medio. Segundo, Federico Iribarne con 126 puntos. Tercero, Santiago Álvarez con 125 puntos. Cuarto, Matías Canapino con 119 puntos y medio. Y quinto, Mario Valle con 116 puntos y medio. Bueno, fíjate vos, ¿no? Cómo de encarar una final largando desde la pole, terminás perdiendo la punta del campeonato y cayendo al tercer lugar con un Federico Iribarne que sumó un poquito y nada en la final. No tuvo un buen rendimiento tampoco el piloto de Chevrolet, sumó algunas unidades que le permitió saltar al segundo lugar, más que por su buen rendimiento, por la desgracia que sufrió Santiago Álvarez, seguramente mucha desazón en el piloto de Ferré, que buscará revancha en la próxima fecha. Si tenés por allí el calendario del TC, donde se va a estar corriendo la próxima temporada, y también para repasar el campeonato del turismo de carretera, mientras tanto, creo que tenemos también la opinión de Horacio con respecto a lo que sucedió en el turismo de carretera. Vamos a escuchar al hombre de Mataderos, a la voz de la experiencia, al amigo Horacio Celso, y ya venimos para escuchar a los protagonistas del TC Pista y terminar de repasar todo lo que sucedió en Concepción del Uruguay. Mientras, sí, ahora ya vemos cómo está el bueno, sí,
la próxima, ahora sí, vemos la próxima de el TC, será el 9 de mayo en el hermoso circuito de Paraná. También seguramente va a ser una muy linda carrera. Luego, lo que ese campeonato del TC, ya lo vamos a estar repasando, el cual, ahora ya vamos a volver con las imágenes del TC, si puede ser, el cual lo lidera Agustín Canapino, como bien decíamos hoy, con 163 puntos y medio. Luego a 47 puntos está Josito Di Palma con 116 puntos y medio. Tercero, Marcos Landa, también para uno tomar en cuenta, ¿no? Tomar dimensión también. Destacar, del gran sí, nivel, el gran rendimiento. El gran nivel que tiene Marcos Landa, también con 116 puntos y medio. Cuarto está Jonathan Castellano con 115 puntos y medio. Y quinto, otro de los protagonistas hasta el momento de este año, Juan Pablo Giannini, con 107 puntos. Buen rendimiento también de Juan Pijanini, llegando entre los 10 punteros. Viene una temporada bastante regular, el piloto de salto también, que bueno, podría haber aumentado su puntuación de no haber sucedido el Werner Gate en la carrera de San Nicolás, que dejó también una pequeña rispidez en lo que fue el fin de semana pasado con las TC Pickup en la competencia del Roberto Mouras de La Plata. También está confirmado, además de la fecha del turismo de carretera en Paraná, la próxima fecha del TC Mouras y el TC Pista Mouras se va a estar disputando nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata. Así que bueno, tendremos TC Pista Mouras y TC Pickup nuevamente en el Roberto Mouras de La Plata. Espero que con el correr del año podamos ver alguna carrera de la TC Pickup y del TC Mouras en otro circuito que no sea el Roberto Mouras de La Plata, si no se hace algo monótono también, y quizás los pilotos puedan tener la chance de mostrarse también en otro circuito, más que nada a los pibes del TC Mouras que van a saltar al TC Pista, que recorre el país junto al turismo de carretera, sin esa experiencia y sin ese roce con otros circuitos nacionales también. Bueno, muy bien, vamos ahora a escuchar la opinión del querido Horacito Celso con respecto al turismo de carretera. Vamos a repasar también el campeonato del TC, ya justamente lo repasábamos con Lucas, y posteriormente vamos a escuchar a los protagonistas del TC Pista para ya comenzar a analizar lo que dejó la Fórmula 1 en Imola. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están todos? Un gran abrazo desde acá, esperando volver a estar prontito con ustedes. Y bueno, pasó otra carrera del turismo carretera, una carrera que nos mostraba en la largada a los tres ganadores de las series, el Bochita Ciantini, como el más rápido, un chico que ya desde el año pasado nos venía mostrando su potencial conductivo, y ayer largando delante de tres consagrados, como son el Pinchito Castellano, el Flaco Arruso, Agustín Canapino, nada menos. Hay que estar ahí adelante, ¿eh?, y aguantar a los que tenés atrás. Pero bueno, largan y con un toquecito en la largada que pudo haber sido mucho más complicado de lo que fue, el Bochita se va adelante con un Castellano muy, muy pegadito, presionándolo permanentemente a un ritmo infernal. Pelearon la punta hasta que al Bochita lo traiciona, yo no sé si los nervios, la vehemencia o las ganas de volver a estar demostrando todo lo que sabe. Cuestión que se va ancho en una curva y ahí el Pincho toma la punta que parecía de él ya desde el viernes, ¿no? Porque ganó todo lo que salió a jugar en pista realmente, y salvo el primer lugar en la final, todo lo demás lo había venido dominando. Así que, bueno, con Castellano adelante, el Bochita tratando de recuperar la punta, vimos una carrera que no hubiera tenido, digamos, mayores alternativas hasta que entra el Pescar, cuando faltaban seis vueltas. Ahí se juntan otra vez en la largada, y parecía que podía haber una pelea, digamos, un poco más áspera, pero como ya el Bochita venía percibido, el Pinchito le gana
la punta en el relanzamiento y bueno, lo corrió como pudo y vimos una linda remontada de Agustín Canapino, que había caído al sexto puesto en la largada por un error propio, según él dijo, y fue remontando hasta el tercer lugar. Si la carrera duraba un par de vueltas más, quizá los hubiéramos visto llegar a los tres más juntitos, pero bueno, igual considero que Canapino otra vez hace un grandísimo negocio desde el tercer puesto. Y la verdad que dejo un párrafo para el Bochita, que va a ser muy pronto un gran protagonista del TC. Ya demostró que cuando tiene el medio está para pelear adelante, ¿no? Un Bochita que promete mucho dentro del automovilismo nacional. Decíamos, un gran negocio que de Canapino, que fue el único del lote de punta que nos mostró un poquito de sobrepaso, porque después la carrera en sí, en la punta, había sido bastante lineal, y lo mejor en cuanto a sobrepaso lo habíamos tenido hacia la mitad del pelotón. Ahí hubo varios roces, algunas maniobras lindas, lástima Permía, que se le fue el auto para atrás, hubiera cosechado buenos puntos. En suma, bien Arduzo también, que a pesar de perder el tercer lugar con Canapino, muestra que maneje lo que maneje, es un gran piloto. Bien Lambiris, bien Moriarty. Y bueno, salvo el Pinchito, que le descontó algo a Canapino, al resto, Agustín les tira la ventaja en el campeonato. Así que se va con 47 puntos de diferencia respecto del segundo, que sigue siendo Josito. Y una carrera más nos dejó el Turismo Carretera, donde reitero que lo mejor se vio en los puestos intermedios. Esperaba alguna remontada de Werner, que no había encontrado el auto ni el viernes ni el sábado en clasificación, y creí que iba a poderlo tener para la final, pero bueno, no fue así. Otra decepcionante actuación de Guillermo Ortelli, que deja más dudas que certezas respecto de su futuro. Lástima Agustín Aguirre, que es un pilotazo, y verlo pelear allá atrás realmente no le hace bien a la categoría. Pero bueno, esperemos que recuperen protagonismo prontito. Chicos, este fue un breve resumen de lo que fue mi opinión de la carrera de ayer. Les dejo un gran abrazo. Espero que sigan con el gran programa que están llevando adelante. Un beso grande y hasta pronto. En cualquier momento, si Dios quiere, estaremos nuevamente sentados junto a ustedes. Un beso grande para todos. Chau, chau. Ahí teníamos la palabra de Horacio Celso, que por motivos personales no pudo estar en vivo con nosotros el día de hoy, pero que siempre está allí apoyándonos y acompañando y dejando también una opinión muy, muy similar a la que estábamos planteando aquí en el programa. Respecto a lo que dejó el Turismo de Carretera, una nueva fecha del TC, ya vamos a ir buscando la cuarta, el próximo 9 de mayo, como bien lo marcaba Lucas, en el Autódromo de Paraná. Seguramente ahí veamos un buen espectáculo de la categoría. Y bueno, vamos a seguir con lo que tiene que ver con el TC Pista, que justamente nos había quedado pendiente, escuchar la palabra de algunos de los protagonistas que tuvo el fin de semana de la categoría, que son algunos de los que ya se van perfilando como protagonistas y como los que van buscando también la escalada hacia el Turismo de Carretera la próxima temporada 2022. Un ratito también vamos a tener motociclismo sin chicanas con nuestro querido Matías Frutos, con todo lo que dejó el Gran Premio de Portugal de MotoGP, una nueva victoria del Diablo Fabio Quartararo con el regreso del enorme Marc Márquez, otra actuación bastante decepcionante también de Valentino Rossi, lo que dejó la Moto2 también con la victoria de Raúl Fernández, y este Pedro Acosta, este purrete de 16 años que vuelve a ganar en Moto3 y cada vez agiganta su figura. Seguramente en unos años tendremos una gran figura del motociclismo mundial con este pibe que viene demostrando todo su talento. También corrió el NASCAR en Richmond, corrió el IndyCar en Barber, comenzó su temporada la categoría de monopostos más importante del mundo. Y también, bueno, tenemos más información, hubo participación argentina en el mundo, así que en un ratito vamos a estar con todo eso. Ahora sí,
El señor director tiene por allí. Vamos a empezar a escuchar las palabras de los protagonistas del TC de pista. En este caso vamos a escuchar la palabra del piloto porteño, de uno de los grandes talentos que tiene la categoría, el hombre que se encuentra en el equipo de Manuel Moriatis. Hablamos de Otto Fritzler, que pudo recuperar algunas posiciones después de haber tenido algún inconveniente en la largada, donde sufrió algún despiste, pudo recuperar, llegar en zona de puntos y seguir prendido allí en la punta del campeonato, teniendo en cuenta que no había empezado para nada bien, una situación similar a la de Guillermo Ortelli en algún momento, con tres carreras corridas, mejor dicho, con dos carreras corridas y dos roturas de motor también para Otto. Cuando el señor director lo tenga por allí, vamos a escuchar la palabra del hombre de Ford, de Otto Fritzler. Bueno, no cerramos el fin de semana como nos hubiese gustado. Arrancamos muy bien los entrenamientos, puesto 4, puesto 7 y puesto 6 a la hora de clasificar. Después en la serie, con un buen ritmo, fuimos a buscar a Castro. No lo pudimos pasar, pero teníamos mejor ritmo que él. Y nada, largamos quinto a la final. En la segunda curva tuve un despiste por intentar que no me choque un rival que venía en trompo desde atrás. Y bueno, quedé 22-23 y pude remontar al puesto 10, pero bueno, sin dudas que estábamos para un poquito más. Pero bueno, rescato que pude avanzar gracias al ritmo del auto, con buenas maniobras, y sumé bastantes puntos. Puesto 10 es bastante bueno, así que nada, seguimos sumando, que es el objetivo principal. Ahí escuchábamos la palabra de un verdadero talentoso que tiene el automovilismo argentino, estos jóvenes pilotos, estos jóvenes baluartes del automovilismo nacional que demuestran fin de semana tras fin de semana toda su valía. Ahora, si les parece, seguimos escuchando a estos jóvenes virtuosos que tiene el TC Pista, que seguramente en algunas temporadas disfrutará el turismo de carretera y que disfrutamos nosotros también en la TC Pista, una categoría que quizás muchos no le prestan tanta atención como deberían, porque el TC Pista es una categoría fantástica, una categoría de gran nivel, con muy buenos nombres, que siempre da buen espectáculo, con autos también muy regulares, también carreras más que interesantes, y creo que no se le da tanta importancia al TC Pista, y es una de las mejores categorías que tiene el país, y hablando de categorías, creo que siendo telonera es mejor categoría incluso que otras categorías que son evento estelar de diferentes fines de semana. Bien, dicho esto, vamos a seguir escuchando la palabra de los protagonistas del TC Pista. Ahora es momento de escuchar el testimonio del piloto de Humboldt, de uno que venía de debutar en el de Super TC 2000, que también está haciendo una temporada como piloto oficial Toyota en la Top Race, y que en el TC Pista está buscando otra vez recuperar el nivel que tuvo en las primeras fechas. Hablamos de Ian Reutemann, el hombre de la Dodge del equipo SAP Team. Cuando allí el querido Iván lo tenga, vamos a escuchar la palabra del piloto de Humboldt, de Ian Reutemann. Terminó nuestro fin de semana en Concepción del Uruguay, un fin de semana que arrancó muy complicado para nosotros. No pudimos hacer el primer entrenamiento por un problema del auto. Después, bueno, no pudimos encontrar un buen funcionamiento en clasificación. Y el domingo ya un poco mejor, en la serie pudimos avanzar una posición y después hacer una linda final, avanzando del puesto 20 al séptimo puesto, así que muy contento, se trabajó muy bien durante todo el fin de semana y pudimos rescatar un buen fin de semana con buenos puntos, así que ahora tenemos que seguir trabajando para mejorar para la próxima carrera y bueno, ver qué se puede hacer y para estar en los puestos de adelante. Un saludo a todos y muchas gracias. Ahí escuchábamos la palabra de este Ian Reutemann, que como decíamos va nuevamente buscando el mejor nivel que mostró en algún momento al principio de este campeonato 2021. Vamos a continuar oyendo las declaraciones de quienes fueron los partícipes de esta fecha del TC Pista. Ahora uno que se le venía negando también los buenos resultados, un piloto que trabaja muchísimo para conseguir el presupuesto, un gran piloto,
que ahí justamente vemos en pantalla, en primer plano, hablamos de Fernando Morro Iglesias, el piloto sanpedrino, que pudo cosechar hasta el momento su mejor puesto dentro del TC Pista, logrando un muy buen sexto lugar para él, y siendo uno de los mejores Chevrolet de la categoría, el piloto de la ciudad de San Pedro. Así que, si les parece, vamos a escuchar la palabra de El Morro de Fernando Iglesias. ¿Qué tal? Bueno, saludar a todos los amigos de Automovilismo Sin Chicanas. Muy contento con el resultado del fin de semana en la cuarta fecha del TC Pista, que pudimos obtener un sexto puesto muy valioso para nosotros, ya que no estamos actualmente con las mejores herramientas a nivel del auto, ya que estamos con una estructura un poco antigua, no los mejores elementos, un equipo propio, así que a raíz de eso muy feliz por todo el sacrificio y el trabajo que han hecho en la semana y en el mes los muchachos para lograr este valioso sexto puesto. Agradecer al motorista Iván Mondaruk y bueno, muy contento por también la labor que pude lograr para avanzar del puesto 14 al puesto 6. Así que un saludo para todos. Ahí escuchábamos la palabra del morrito Fernando Iglesias, muy contento por este sexto lugar, un equipo propio, como él decía, y está bueno, es interesante ver la lucha entre grandes estructuras, como por ejemplo el Memo Corse, o quizás también el JP Carrera, también mezclarse con los pilotos de menor presupuesto, quizás, en su momento Martín Vázquez, que fue ganador en la primera fecha, o también Fernando Iglesias, pilotos que trabajan mucho para poder estar, y se le dan los buenos resultados, teniendo en cuenta que son grandísimos pilotos también. Seguimos con la palabra de los protagonistas de este TC Pista, que ha sido otra vez partícipe, en este caso en el circuito de Concepción del Uruguay, llevando adelante su tercera fecha. Es momento de escuchar la palabra de un amigo de la casa, ya del hombre del equipo Sport Team, del chaqueño, del facha, de Lucas Carabajal, cuando allí el amigo Iván Galván lo tenga en la gatera, vamos a escuchar la palabra de El Facha, de Lucas Carabajal. Buenas tardes a todos, la verdad un buen fin de semana, contento por el resultado, se vio una final en la cual pudimos esquivar los toques y bueno, pudimos aprovechar todas esas maniobras de las primeras dos, tres vueltas. Y después, bueno, llevar un ritmo de carrera medianamente bueno y llegar ahí adelante, así que nada, contento con eso. Pero bueno, todavía tenemos que seguir trabajando y mejorando para volver a estar a un nivel óptimo como para pelear por las carreras, así que nada, estamos con la cabeza en eso. Y ojalá en Paraná peguemos, ya para esta carrera hemos pegado un saltito con el auto y ojalá en Paraná terminemos de pegar ese salto que nos está faltando para volver a ser totalmente competitivo y volver a ser el mejor de la marca como primer objetivo. Así que, nada, estamos con muchísimas ganas. Obviamente esto es un envión anímico importante y nos va a ayudar a todos. Así que, nada, ahora a trabajar más que nunca. Ahí escuchábamos la palabra de que fue el mejor Chevrolet del fin de semana, el piloto del Sporting, Lucas Carabajal, uno de los protagonistas que tiene el TC Pista. Vamos a cerrar con lo que sucedió en Concepción del Uruguay, escuchando a ese hombre que justamente estamos viendo en pantalla, primer plano, para el piloto de la Dodge, del equipo de Castellano Power Team, que en pista terminó en un muy buen segundo lugar. Hablamos de Cristian Iván Ramos, el actual campeón del TC Mouras, el piloto de Mechon Game Mar del Plata, un amigo de la casa también podríamos decirlo, que bueno, pudo recuperar también y reverdecer los laureles, en este caso llegando en el segundo lugar en esta carrera del TC Pista, que posteriormente sufrió la exclusión, como decíamos, por el toque con Kevin Candela en la primera curva en esta competencia, que bueno, hizo que no pueda culminar en ese gran segundo lugar, que terminó con un buen fin de semana para Iván Ramos, que decíamos otra vez, pudo recuperar buenas posiciones y aparecer en los puestos importantes
que demostraba en el TC Moura, así que al principio del campeonato, con el Chevrolet de Limpio Mato Motorsport, no pudo alcanzar, sufriendo algunos bajos rendimientos. Es por eso que escuchamos a ese señor, al hombre de Mar del Plata y Mechongue, a Cristian Iván Ramos. Trabajando en el auto, yo conociendo un poco más el auto, conociendo el circuito, y bueno, fue así que tanda a tanda fuimos mejorando, terminamos clasificando quinto, que es muy bueno. Después en la final realmente hicimos una buena final, tuvimos un toque que lamentablemente lo perjudicó a Candela, pero que bueno, obviamente fue sin intención y yo no tuve manera de evitarlo y bueno, lo termino perjudicando a él. Pero bueno, después pudimos hacer lindas maniobras, pasar algunos autos y ubicarnos segundo. Y ahí en más un buen ritmo de carrera, como para ir para adelante y tratar de pelear por la primera posición. Pero bueno, no nos alcanzó, pero de todas maneras más que conforme. Realmente lo más importante es que pudimos volver a ser competitivos y bueno, a pesar de que no nos llevamos los puntos de esta carrera, que hoy estamos muy lejos en el campeonato, lo importante es que el auto está, que podemos empezar a sumar a partir de las carreras que vienen. Así que nada más que agradecido con todo el equipo de Jonathan Castellano, con todo el chico del equipo, por el gran trabajo que hicieron no solo este fin de semana, sino durante la semana previa a las semanas previas a la carrera, con el armado del auto completo, con la pintura y todo lo que han laburado realmente para poder llegar bien a esta carrera. Así que agradecido con todos ellos, con todo el grupo de sponsors, de amigos, de la gente de La Peña, gente de Mechongue, de Mar del Plata, y bueno, todo ese grupo de gente que realmente hizo un esfuerzo enorme para hacer este cambio, más que agradecido con todos ellos, y ojalá que la carrera que viene ya sí empecemos a sumar puntos para estar mejor en el campeonato. Ahí escuchamos la palabra de Cristian Iván Ramos, el piloto de Mechongue de Mar del Plata, que volvió a los primeros planos a pesar de aquella exclusión. Seguramente volverá a ser el protagonista, en este caso del TC Pista, el piloto que ya estará llegando el año que viene seguramente al turismo de carretera. Si te parece, Lucas, ahora vamos a viajar exponencialmente desde la ciudad de Concepción del Uruguay hacia el viejo continente, lo que sucedió en Europa con las noticias internacionales en Vuelta a Fondo. Bueno, más que a Europa, vamos a irnos primero más lejos. Vamos a irnos hasta Australia, que estuvo corriendo los V8 Supercars, en el cual ganaron Van Gisbergen, Wincap y Mostert. Así que fue triplete de Holden en Tasmania. Ahora sí, nos vamos hasta Estados Unidos para lo que fue la IndyCar, donde fue victoria de Alex Palou con Honda, segundo fue Will Power con Chevrolet y tercero fue Scott Dixon con Honda. Luego, en lo que fue la NASCAR Cup, fue victoria de Alex Bowman con el número 48, el Chevrolet Camaro, segundo fue Denny Hamlin con ese Toyota Camry y tercero fue Joey Logano con Ford en Richmond. Así también en la NASCAR Track ganó John Hunter Nemechek. Ahora sí, nos vamos hasta Europa para lo que fue la European Le Mans Series, con donde fue victoria de Robert Kubica de Dele Tras y también de G en lo que fue la LMP2 con el equipo WRT. Así que también para destacar la victoria de Kubica, ¿no? La LMP3 fue victoria para el equipo Cool Racing y en la LMGTE fue victoria para el equipo Iron Lynx con Ferrari. Franco Colapinto con G-Drive en la LMP2 fue cuarto. Y ahora sí, vamos a lo principal y ya empezamos con lo que nos dejó la Fórmula 1, donde fue victoria de Max Verstappen en esta, lo que fue esta espectacular carrera en Imola, en el Gran Premio Made in Italy y de la Emilia-Romagna. Segundo fue Lewis Hamilton,
Eso ahora ya vamos a estar hablando bien. Y tercero, Lando Norris con McLaren. Bueno, qué carrera de la Fórmula 1, ¿eh? Carrerón. Vamos a hacerlo más sencillo. El Gran Premio de San Marino. Dejen de inventarle, muchachos. Sí. Que el primer Gran Premio de Emilia-Romagna, después de Madrid, Emilia-Romagna, el Gran Premio de San Marino, todos lo conocemos así. Sí, después el hashtag que usaron fueron Imola GP. No le den más vuelta. Que les queda muy pero largo. Realmente, mucho carácter. Realmente, un carrerón fantástico, sí, de la Fórmula 1, y todavía hay que escuchar gente que te dice, mirar Fórmula 1 es aburrida, por favor, por favor. Carrerón de la Fórmula 1 otra vez, y Mad Max lo volvió a hacer, lo volvió a vencer a los cucos de la categoría, otra vez el neerlandés Max Verstappen se llevó una victoria que seguramente recordará por mucho tiempo, porque fue un verdadero carrerón en toda la carrera. No hubo un momento que vos dijeras de la carrera, o te levantaras a decir, bueno, me voy a hacer una tostada, tomo un cafecito mientras hay una meseta en la carrera. No, fue palo y palo toda la carrera, porque cuando no hubo un accidente y estuvo la bandera roja, cuando volvieron empezó el avance de Hamilton, pero bueno, no nos adelantemos y vayamos al principio, a lo que dejó la clasificación. Un viernes que había dominado Valtteri Bottas durante toda la jornada, dos entrenamientos que se llevaron adelante en el circuito de Imola, los dos había dominado Valtteri Bottas, y en clasificación se cayó en picada el finlandés. Cayó al octavo lugar en clasificación y una sorprendente vuelta de Sergio Checo Pérez para meterse en el segundo lugar, hasta el momento su mejor clasificación en la Fórmula 1, gran clasificación del piloto mexicano, que largaba en pole position junto a ni más ni menos que Lewis Hamilton, otra vez el campeón de la categoría, el gran campeón que tiene la Fórmula 1, apareciendo cuando tiene que aparecer, dando el golpe a la mesa, a lo Toto Wolff, y allí metiéndose en la pole para alargar este Gran Premio de Imola, que en la mañana ya tenía una lluvia bastante copiosa y había mojado todo el circuito. Sí, bueno, una carrera del buen automovilismo, si vamos a decir. La verdad, un carrerón, sobre todo también para destacar, ¿no?, que por ahí Imola no es un trazado muy ancho, que digamos, ¿no? También para destacar eso, gran espectáculo, una gran largada de Max Verstappen, ahí sobrepasando a Lewis Hamilton, que después en la variante de Tamburello hizo un poquito fuera a Hamilton. Y bueno, también la lluvia ayudó al espectáculo, me parece. Y bueno, después esto que se habla ahora con Imola, que el año pasado se habló con lo que fue Mugello, ¿no?, de estos circuitos de, por decir así, la vieja escuela, y me parece que así, con no tanto vía de escape de asfalto, con poco sobre piano, me parece que también ayuda al espectáculo, me parece. Tampoco digo que ni siquiera tengan pianitos, o que vuelan los pianitos de antes, que eran prácticamente cordones, ¿no? Sí. Pero me parece, yo sostengo que mientras cumplan los límites de seguridad, digamos, mientras cumplan las reglas de seguridad recomendadas por la FIA, se puede correr en cualquier circuito, incluso a los viejas escuelas. Bueno, hoy no fue la excepción el circuito de Imola, en realidad ayer no fue la excepción el circuito de Imola, un verdadero carrerón de la Fórmula 1, como bien vos lo decías, que tuvo matices en todos lados, comenzando rápidamente con esto que marcabas de Hamilton, y cómo salta Hamilton en la chicana de Tamburello, con Verstappen jugándosela por afuera, realmente una imagen fantástica. No, y también antes ya de que empiece la carrera, que hemos tenido algunos trompos, primero en el warm-up, luego lo que fue la vuelta previa, por ejemplo, en Aqua Minerali tuvimos el trompo de Leclerc, por ejemplo, y aquí vemos esta foto, ¿no?, de después lo que hace que se le rompa el end plate inferior al Mercedes W12 de Lewis Hamilton, ¿no? Pero después, sí, por ahí saltando más a lo que fue, más adentrándonos en la carrera, lo que fue el accidente de George Russell con Valtteri Bottas, que, bueno, hemos visto, ha sacado un comunicado, unas declaraciones de George Russell, y también para decir cómo anda con un Williams, y también para, hay que tener agallas, vamos a decir, para andar con ese DRS, con el DRS, y tratando de ir por afuera, casi afuera de la pista. Bueno, ahí justo estaba, agarra la parte sucia y
se va para el costado y le pega a Valtteri Bottas, ¿no? Y bueno, después vemos un tremendo accidente. Pero también para destacar. Sí, a ver. Tomó el riesgo. No sé vos qué opinión tenés con respecto a la maniobra y en cuanto a los culpables. Creo, al primer golpe de vista, cuando la vi por televisión, viendo la carrera, creía que sí, que era mayor culpabilidad por parte de George Russell, que el auto se le corre justo yo cuando intenta el sobrepaso. Pero después, analizando diferentes cámaras y demás, me parece que es un poco y un poco, porque Bottas también lo deja sin lugar, en un lugar muy complicado, a Russell. Y Russell no le queda otra que ir por el límite del asfalto y el pasto, toca un poco la parte húmeda encima de la lluvia del césped, y allí se le corre el auto y tiene el incidente con Valtteri Bottas. En su momento sí creía que era culpa totalmente de George Russell, hoy no estoy tan seguro, me parece que tiene que ver también un poco con no querer perder con Valtteri Bottas, claro. Incluso en algún momento Valtteri Bottas no quería perder con un Williams, quería salvar su dignidad de perder en velocidad con un Williams. Bueno, no creo que tenga que ver con eso, pero con George Russell. Realmente, sí, bueno, también, George Russell cuando se subió al Mercedes demostró ser un piloto fantástico, incluso le ganó a Valtteri Bottas, pero bueno. Creo que es una maniobra, no de carrera, para nada es una maniobra sancionable, sí, claro, realmente, pero que no es tampoco 100% culpabilidad de George Russell. Otra maniobra que quería analizar es la de Lewis Hamilton. ¿Qué sucedió con el campeón? Algo pocas veces visto en el astro británico, que bueno, allí en aquella variante tiene un despiste, va contra la leca, intenta avanzar, va contra las defensas. Bueno, y después es una clase magistral de cómo sacar un auto marcha atrás para regresar a la pista, bueno, y todo lo que sucedió después. He visto, y creo que todos coincidimos, también la suerte, ¿no? Porque para ser un ganador como Hamilton también hay que contar con suerte, ¿no? Y bueno, señor, tuvo la suerte de que la leca estaba mojada y bueno, se compactó más y si no se queda trabado, ¿no? Pero también aprovechó muy bien luego la bandera roja, relargada, noveno, y bueno, una gran remontada. Y después quería destacar también el rendimiento, cómo viene en ascenso, ya desde el año pasado, McLaren, ¿no? Y también Lando Norris, que después, por ahí sí podemos conseguir la foto, estaba muy, pero muy alegre. Para sacarse el sombrero, lo de Lando Norris en el relanzamiento, después de la bandera roja, cómo se juega por afuera en una maniobra también muy, muy linda para que el piloto de McLaren quede en el segundo lugar en ese momento, haciendo un verdadero carrerón también. Y las dos caras de la moneda de Sergio Pérez, ¿verdad? En clasificación teniendo un excelente rendimiento, largando en primera fila y después en carrera no teniendo para nada una buena final. Primero un incidente, un despiste. Después vuelve mal, recupera la posición, stop and go, vuelve otro incidente más y finalmente un toque que termina haciendo que el piloto mexicano deserte la carrera, pero realmente demostró que tiene el potencial con ese Red Bull para estar ahí adelante. Veremos si para ganarle a Verstappen en algún momento o para poder meterse entre los cuatro punteros, como bueno, todo el mundo espera que pase entre Mercedes y entre Red Bull. Otra vez Ferrari dando la nota, no teniendo un buen rendimiento, Carlos Sainz, incluso sufriendo alguna especie de destrato por parte del equipo en alguna radio que escuché por ahí, pero mal rendimiento del piloto madrileño, y bueno, Charles Leclerc haciendo lo que puede con ese auto. Otra cosa que te quiero remarcar es lo de Pierre Gasly, haciendo una muy buena primera parte de carrera con los neumáticos de lluvia extrema, después bueno, al parar un poco de la copiosa lluvia, pierde muchas posiciones, y Yuki Tsunoda, que había avanzado muy bien después de haberse pegado un palo impresionante en entrenamientos, en final en algún momento estuvo en el décimo lugar, un roce con el Aston Martin de Sebastian Vettel, lo hizo caer al fondo del clasificador, y a este punto quería llegar, a Sebastian Vettel. En algún momento creímos que la salvación de Sebastian Vettel era irse de Ferrari y llegar a Aston Martin, bueno, hoy por hoy me parece que la salvación de Sebastian Vettel es el propio piloto alemán, porque no está rindiendo para nada bien tampoco en esta nueva apuesta del equipo de Lawrence Stroll. Claro, bueno, Aston Martin claramente no se adaptó a por ejemplo, este pequeño cambio de reglamentación, pequeño pero importante, el reglamento técnico, y así también el desarrollo del auto no fue el ideal,
así es la palabra, con lo cual, no, por lo menos para este año, no, no le va a ir bien a Sebastián Vettel. Yo creo que si hubiese seguido en Ferrari, estaría en la misma. Y bueno, después lo que, por ejemplo, destacabas, bueno, después vimos cómo el nivel de Lance Stroll, ¿no? Sí, un Lance Stroll que también viene evolucionando, el piloto canadiense, en algún momento siendo muy repudiada su participación en Fórmula 1, de a poco va evolucionando el piloto de Canadá, si bien este fin de semana no tuvo un rendimiento extraordinario, pero demuestra ser un piloto que merece la posición que tiene. Sí, señor, sí. Y también eso, quería llegar a Mick Schumacher. Sí. Claro, no sé si vos querías decir algo más antes de Mick Schumacher. No. Ya sé de qué querés hablar vos. Sí. Hablando de Lance Stroll y por qué está en un Fórmula 1, el otro que hablamos también está de Nikita Mazepin, que por ahí no se merece mucho el asiento. Si bien no venía haciendo las cosas muy mal, que digamos, en la Fórmula 2, por ahí podríamos decir que pero se merece carreras, un poco el asiento. Pero en dos carreras de Fórmula 1 no le ha ido para nada bien. En la primera un abandono en la primera curva, y en la segunda un toque allí con Nicolás Latifi, que hace que el piloto de Canadá tenga un accidente muy fuerte. El piloto canadiense, muy fuerte, Nicolás Latifi, que bueno, tampoco viene teniendo su mejor temporada, ni tampoco la tuvo la temporada pasada en Fórmula 1, viene sufriendo mucho con el rendimiento del Williams, y además teniendo en cuenta el crack que tiene como compañero de equipo, que es George Russell, que logra meter clasificación tras clasificación al auto en Q2, y uno a veces se pregunta cómo puede hacer para que el Williams esté también, en claro, en Q2. Hablando de Williams, también hay que decir que con estos nuevos dueños, George Capito, al mando de todo, va ascendiendo de a poco Williams, sí, señor. Cosa buena. Un tipo con experiencia, este Josh Capito, para quien no lo conocen, viene de ganar muchísimos títulos con el equipo Ford oficial de World Rally Car. El último campeonato que ganó, por ejemplo, Sebastián Ogier con la marca americana, estuvo también bajo el ala de Josh Capito. Y David Brivio, que se fue de Suzuki, de ser campeón en la MotoGP, para llegar a este proyecto de Alpine, que por el momento no viene saliendo para nada bien. No. Bueno, igualmente en lo que era Renault el año pasado tampoco estaba muy bien, fueron descendiendo su nivel con respecto a lo que era el mismo 2018 nomás, y aún más 2017, así que este Alpine, primero Alonso, que yo creo que ya no, tampoco le podemos pedir mucho, ¿no? Alonso, pero igualmente está como para dar pelea en lo que sea, por lo menos por entrar en los puntos. Después Esteban Ocon viene, ya venía con altibajos y ahora ya viene con más bajos que ninguna otra cosa. Y sí. Sí, para cerrar, bueno, con la Fórmula 1, destacar lo de Mick Schumacher, tampoco viene haciendo las cosas bien el juvenil piloto alemán, creo que está cargando con el peso de ser un Schumacher, realmente, y es por eso que quizás no puede desplegar todo el potencial que tiene el juvenil piloto germano, pero bueno, vamos a ver lo que tiene que ver con las próximas carreras de la Fórmula 1. Para destacar la victoria de Max Verstappen, segundo lugar para Lewis Hamilton, luego de quedar en el noveno lugar, un avance fantástico del múltiple campeón británico, decir Lewis Hamilton, me gusta decirlo, y en el tercer lugar de Lando Norris. Campeonato que tiene a británico en el primer lugar con 48 puntos, en el segundo lugar con Max Verstappen con 47 puntos, creo yo, que hace muchos años no se veía un arranque de campeonato de Fórmula 1 con una diferencia tan pequeña, y tampoco lo que sucedió en clasificación, que había 8 autos en pocas décimas, muy apretada, así que realmente muy interesante lo que sucedió en la quali de la Fórmula 1. Si tenés por allí la información, contame dónde se va a estar corriendo la próxima fecha de la Fórmula 1, y ya vamos con algunos testimonios más que tenemos por allí y lo que tiene que ver con el MotoGP en Portugal. Justamente ahí se estaría corriendo la tercera fecha, y aquí no pasa nada, en Portugal, en Algarve, en un circuito que ha dejado, creo yo, una de las carreras más espectaculares del 2020 y, por qué no, de la década entera, ¿no?
Sí, señor, coincido, coincido. Y también para dar a conocer una noticia que el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve va a ser cancelado, no se va a estar corriendo esa fecha, una lástima, uno de los circuitos más lindos que tiene la Fórmula 1, no va a estar disputando su fecha en el trazado canadiense. Bien, dicho esto, vamos a escuchar algunos testimonios más que tenemos allí para oír, en este caso, en el primer lugar, el hombre del turismo nacional, lo que sucedió en San Nicolás con la clase 2 del TN. Vamos a escuchar la palabra del doctor Miguel Ciaurro, posteriormente lo que dejó el TC2000 y la Fórmula Renault 2.0 en Buenos Aires. Vamos a escuchar la palabra del actual puntero del campeonato de las dos categorías, último ganador de la Fórmula Renault, del piloto de Pinamar, de Jorgito Barrio, y también vamos a escuchar la palabra de nuestro amigo que por allí dejaba algunos saluditos en los comentarios, del paisanito Ariel Jauregui Lorda, que disputó la primera fecha del Gran Turismo Metropolitano en el Autódromo de Bransen, así que con el guerrero, el de Chevrolet 404, pudo llevar adelante la primera fecha del campeonato del GTM. Cuando allí el señor director lo tenga, vamos a escuchar la palabra en primer turno de Miguel Ciaurro, posteriormente de Jorge Barrio, y para terminar al amigo Ariel Jauregui Lorda, porque también tenemos para hablar de lo que sucedió con la MotoGP, Moto2 y Moto3 en la voz de Lucas Pincolini. Perdón, en la voz de Matías Nicanor Frutos, disculpen ustedes. Ahora sí, escuchamos la palabra de Miguel Ciaurro. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el fin de semana complicado en San Nicolás. Realmente, bueno, después de haber pasado el fin de semana, obviamente concluimos que no encontramos la puesta a punto ideal. Renegamos, largamos de atrás en la serie. Tuve un accidente con un auto que estaba, me lo encontré parado al estar pasando un auto adelante. Me encuentro parado en un Fiesta de Yerovi, si mal no recuerdo, y bueno, lo intenté esquivar un poquito y lo enganché con la rueda delantera izquierda, rompí bastante mi auto, bastante el auto de él. Y bueno, en la final largamos 35, pudimos llegar 13, pero también con muchos golpes, muy enredado. En general hubo muchos golpes esta carrera. Así que bueno, la verdad fue un fin de semana complicado, pero bueno, por lo menos sumamos unos puntitos, descargamos kilos y vamos bien para Paraná. Te agradezco por la nota, un abrazo grande, déjame saludar a mi equipo, a los sponsors, a todas las... Ahí escuchábamos la palabra de Miguel Ciaurro, después de lo que dejó el turismo nacional en San Nicolás, la última fecha que ha disputado el TN hasta el momento, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana va a estar llevando adelante una nueva fecha de su temporada, la número 3, en el Autódromo de Paraná. Vuelve el turismo nacional después de 11 años a el trazado entrerriano. Seguramente vamos a tener una de las mejores carreras de la temporada, sin lugar a dudas. Ahora vamos a escuchar a la sensación que tiene este automovilismo argentino, la joven sensación que tiene el automovilismo nacional. Hablamos del piloto de Pinamar, de Jorge Barrio, el actual campeón de la Fórmula Renault y nuevamente puntero del campeonato, y también el actual puntero del campeonato del TC2000, viene de ganar en Altagracia en la Fórmula Renault, viene de hacer también un buen fin de semana con el Renault Fluence del Ambrogio Racing en el TC2000, y es por eso que vamos a escuchar la palabra de Jorgito Barrio. Elías, ¿cómo andás? Buenas tardes. Sí, fin de semana agridulce, le podríamos decir, ¿no? La realidad es que en el TC2000 tenía un auto para ganar en lluvia, clasificamos segundo porque simplemente nos tapan la vuelta, problema externo a nosotros, y bueno, después en el sprint largando séptimo tenía un gran auto y nada, y me llevo la bronca de abandonar en la primera vuelta por un error totalmente mío. Y bueno, y complicar la carrera a otros compañeros. Y bueno, aprendizaje que me deja las primeras fechas, que bueno, son errores de los que muy probablemente capitalice para la siguiente. No tengo que volver a cometerlos. Y bueno, son experiencias que me llevo. Una lástima por los puntos y porque el auto en lluvia andaba muy bien. Y el domingo la realidad estábamos muy complicados, ¿no? No pudimos redondear. El auto, el motor definitivamente no andaba nada bien y a esas dos cosas sumadas, los 55 kilos que cargamos, hace que
se me hizo muy difícil poder aguantar la posición, así que bueno, perdí dos posiciones, llegué cuarto en una carrera que debería haber llegado más atrás, así que bueno, en ese sentido contento por cómo actué y por cómo me defendí. Y por el lado de la fórmula, gran fin de semana. Pudimos hacer la pole, la carrera del sábado nuevamente cometí otro error, venía exigido al límite y cometí un error a nada de tomar la punta alargando décimas y bueno, esa es otra experiencia que me lleva adelante, tal vez el exceso de confianza y bueno, el domingo nada, simplemente tenía un gran auto y lo pude capitalizar, a pesar de los pescar y todo, no hubo chance de que los atrás cometieran algún tipo de sobrepaso hacia mí, así que fue una carrera bastante tranquila y pude ganar, así que bueno, agradecido a ambos equipos y a las familias. Ahí escuchábamos la palabra de Jorgito Barrio, el piloto de Pinamar, de buen paso por Altagracia, y que como decíamos es uno de los principales protagonistas que tiene este automovilismo argentino. Bien, vamos a charlar un poquito lo que tiene que ver con los argentinos por el mundo, si te parece, Lucas, que también tuvieron participación, bien decías vos, Franco Colapinto estuvo en una buena carrera en las 4 horas de Barcelona de la European Le Mans Series, marcando la pole position junto a Nick de Vries y Roman Rusinov, que fueron sus compañeros con el equipo G-Drive, y en la carrera tuvo un buen rendimiento también Franco Colapinto, siendo uno de los más rápidos en su stint, finalizando en el cuarto lugar también. Otro piloto que estuvo en Cataluña, en Montmeló, también corriendo una carrera de resistencia, fue Nicolás Barrone, que estuvo con el Oreca LMP3 de la categoría Le Mans Cup, una categoría que es menor a la European Le Mans Series, digamos que es la categoría telonera de la European Le Mans Series, con una buena participación de Nicolás Barrone, que fue octavo en su competencia. Además, el equipo de Ricardo Juncos, el Juncos Racing, que tuvo participación en Indy Lights con Stingray Rube, que terminó en el octavo lugar, y con Tommy Sauri, que fue quinto en las dos carreras, así que buen primer arranque en la Indy Lights de Ricardo Juncos. Y acá nos dejaba también alguna información el amigo Jorgito Cáceres, que tiene que ver con un piloto argentino en la Super Sport 300 del campeonato italiano de velocidad, que pudo estar arriba de su Kawasaki el sábado y terminó en un meritorio puesto número 23 después de haber largado 33, así que buena carrera del argentino en la Superbike. Otro que tuvo una buena carrera fue Gabriel Rodrigo, que finalizó en el quinto lugar en la Moto3, pero no me voy a meter en ese tema, que es del señor Matías Nicanor Frutos, el hombre de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, ya lo vamos a escuchar. Y otra noticia que tiene que ver con los argentinos por el mundo es la no participación de Matías Rossi en la apertura del campeonato en Goiânia del Stock Car. Estamos hablando justamente, el argentino no podrá ser de la partida, teniendo en cuenta las restricciones que hay para los viajes y las fronteras que están cerradas tanto en Argentina como en Brasil, por lo cual el hombre de Delviso no podrá ser de la partida en la apertura del campeonato 2021 del Stock Car. Creo que por allí teníamos la posibilidad de ver y escuchar a El Misil de Delviso. Bueno, como ustedes saben, con todo este lío de la pandemia, hay muchos casos, tanto en Brasil como en Argentina, es un momento muy difícil por el tema del COVID. Decidimos junto a Toyota de Argentina y de Brasil no estar participando en esta primera carrera del campeonato de Stock Car. Una lástima realmente para mí, tenía muchas ganas de comenzar el campeonato en Brasil. Creemos que no es un momento conveniente para viajar, así que vamos a estar esperando más adelante. Espero sí estar en la segunda carrera en Interlagos. Uno de los motivos también por los cuales no queremos apresurar nada es ni forzar nada, es que posterior al inicio del campeonato de Stock Car tenemos Super TC 2000 en San Nicolás y bueno, no nos queremos perder esa carrera, así que esa es la razón también para no viajar, para no forzar nada. Quería desearle mucha suerte a todo el equipo full time en este comienzo de campeonato en Goiânia, y voy a estar ahí firme haciendo fuerza por ustedes. A Max Wilson, que me cuide el carro, Max, por favor, que va a estar corriendo el 117 con su número,
pero desearle también todo lo mejor en este comienzo, a todo el Stock Car, a toda la categoría, que sea un gran comienzo y bueno, voy a estar siguiéndolo por TV. Un abrazo grande a toda la torcida y nos vemos. Ahí escuchábamos la palabra del misil de Delviso de Matías Rossi, remarcando que no va a poder ser de la partida el próximo fin de semana en el Stock Car de Brasil. Y bueno, pavada de reemplazo que tiene el equipo full time para el piloto argentino. Hablamos de Max Wilson, ex piloto de Fórmula 1, con también mucha trayectoria en el exterior, que va a estar siendo parte del equipo Toyota Azur Racing en Brasil. Sí, señor, también campeón de la categoría. Así que bueno, pavada de reemplazo para el piloto argentino. Y esto demuestra también lo bien considerado que está Matías Rossi en el Stock Car de Brasil, una categoría que es una de las mejores de Sudamérica y que bueno, que aquí muchas veces se bastardea por falta de conocimiento quizás. Hablamos de categorías y vamos a hablar de lo próximo que se viene en el STCC. Venimos de la finalización del STCC, temporada número uno en justamente Curitiba, en Brasil, con Francisco Andrada, que se consagró como el campeón de pilotos, y con el Sport Junior Team, que se consagró como campeón de equipos. Victoria para Ezequiel González, que se llevó su primera victoria en la categoría, y aquí ya lo ponemos en pantalla completa para que todos ustedes lo puedan divisar. Se viene la segunda temporada del South American Touring Car Championship de la ASC Sim Racing League, este torneo virtual de Top Race, que justamente estamos viendo allí. Allí vamos a demostrarlo en mayor claridad. Bien, dice allí, Top Race, año 2009, se va a estar corriendo los miércoles a partir de las 22 horas. Es un torneo con autos personalizados, tendrá premios y trofeos para primero y segundo y tercero del campeonato. Serán de 10 fechas en circuitos de Sudamérica. Bien, decías allí, con transmisión en vivo por Facebook y por YouTube, con los relatos de quienes hablan, los comentarios de Lucas Pincolini, las transmisiones de Iván Galván, como siempre. Ya están abiertos los cupos, se pueden inscribir en nuestras diferentes redes sociales. Si quieren hacerlo, pueden contactarnos en nuestra liga, en nuestro Instagram, mejor dicho, de la liga, que es ASC Sim Racing League, y si no, en los medios que habitualmente utiliza Automovilismo Sin Chicanas, Instagram, arroba Automovilismo Sin Chicanas, guión bajo, Twitter, arroba ASC, guión bajo, ARG, y Facebook, Automovilismo Sin Chicanas, así también vía WhatsApp, se pueden comunicar al 11 27 45 49 01, repito, 11 27 45 49 01. Vamos a estar comenzando en el circuito de Potrero de los Funes este próximo miércoles 19 de mayo, imperdible, no se pueden perder por nada del mundo este nuevo torneo. ¿Cómo, Lucas? No, te decía, justamente en un mes, así que tienen este mes que estaremos muy... muy ansiosos, esperando el comienzo de este segundo torneo con estos muy, pero muy lindos autos también. Muy lindo sonido y, bueno, los vamos a disfrutar todos dentro de un mes. Sí, señor. También con la participación de pilotos de renombre, como siempre, y de los mejores sim races del país. Así que no se pueden perder esta oportunidad de correr contra pilotos de las categorías nacionales argentinas contra los mejores sim racers del país. Ustedes pueden ser parte también, contáctense a los medios que les marqué hace un ratito, y recuerden, dentro de un mes, el próximo miércoles, a partir de las 22 horas, el 19 de mayo, comenzaremos con esta nueva temporada del STCC, esta Season 2 de los Top Race. Dicho esto, vamos a ir con otra clásica sección ya de estos últimos programas. Hablamos de Zonaleando con las noticias de los zonales del país, que tuvo al Procar 4000 llevando adelante su tercera fecha en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, donde hubo carrera de invitados. En la clase B, el ganador de la carrera de invitados fue Carlos Pérez con el auto de Ronnie Cajiano, y en la clase A, el ganador de la carrera de invitados fue el piloto Lucas Granja, actual campeón de la categoría, con un Ford también. Así que una gran fecha del Procar 4000, que próximamente estaremos repasando toda la información en nuestras diferentes redes sociales, así como siempre, más detallada y más completa, también lo que sucedió con el turismo especial de la costa, lo que sucedió con el turismo regional, tanto en Mar del Plata como en Pihué, GT2000 y toda la información que habitualmente tenemos en Zonaleando. Y ahora vamos con el protagonista de este Zonaleando. Hablamos del paisanito de Ariel Jauregui Lorda, que
abrió su temporada de GTM, de este Gran Turismo Metropolitano, a bordo de su guerrero del Chevrolet 400, que tuvo un muy buen rendimiento, y esto nos decía, allí lo vamos a escuchar. Hola Horacio, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un saludo para vos y para todos los chicos de Automovilismo Sin Chicana. Y bueno, más o menos para dar un informe de la fecha de GTM en Brance, cómo nos fue, fuimos de menor a mayor. El día sábado arrancamos complicado, con una falla, pero después entre tanda y tanda fuimos mejorando y terminamos con un tiempo lógico. El domingo habíamos clasificado quinto, bueno, largamos la serie, la primera serie en tercer lugar y llegamos segundo. Largamos tercero la final y quedé patinando en la largada cuando perdimos un puesto. Y después fuimos en el trencito del segundo, tercero, cuarto y quinto. El primero, bueno, se había alejado un poco. Y venimos ahí en el lote peleando y, bueno, por un toque en una curva media peligrosa, en cuarta, casi a fondo, al final de la recta, en el curvón, bueno, me tocan de atrás, me desequilibran y casi me hacen hacer un trompo en una zona muy peligrosa, pero bueno, lo pudimos sacar el auto y seguir en la carrera. Bueno, y ahí perdimos dos puestos, quedamos quinto, y bueno, en la carrera general habíamos quedado quinto, pero por técnica el auto que salió tercero lo desclasificaron, así que quedamos con el cuarto puesto. Un fin de semana positivo, un fin de semana que fuimos de menor a mayor, el auto se comporta bien, ya estamos en los tiempos de punta, con los autos de adelante, ya estamos ahí lo que nosotros estábamos deseando, así que bueno, hay que trabajar para estar ahí más finito. Uno trabaja y avanza en el auto, y bueno, también los otros equipos también trabajan y avanzan, entonces hace que cueste más, pero nos vinimos realmente balance positivo, feliz con el equipo, cuarto puesto logrado, segundo puesto en la serie, yo creo que algo muy, muy meritorio, así que te quiero agradecer a todo el equipo de Automovilismo Sin Chicana por el gran apoyo que me dan a mí y a mi equipo, y por estar siempre dándonos una mano. Así que gracias, como siempre digo, a todos ustedes. Saludo muy grande a toda la audiencia. Ahí escuchamos la palabra del amigo Ariel Jauregui Girorda, del Paisano, con el Gladiador, con este tan bonito Chevrolet 400 que siempre presenta en el Gran Turismo Metropolitano. Para terminar con lo que tiene que ver con las categorías zonales, quiero remarcar la victoria de Luciano Gamulin, piloto de nuestra liga, de la ACSM Racing League, en el karting de Casilda, y el buen rendimiento en su debut de Juan Crustelo, del Pelícano de Casilda, también con un décimo lugar en una categoría que, escuchen, atención, tuvo la clase de 74 kartings en una clase, así que imagínense el gran resultado que sacaron los muchachos en Casilda. Saludo para el niño Nicolás Peralta, que dejaba su comentario por allí. Próximo fin de semana va a estar haciendo su debut en el zonal de pista cuyano, en el zonal cuyano pista, así se dice, en el circuito del Vigicum, así que pavada de debut en autos con techo para el niño Peralta, así que todo el éxito del mundo para el piloto de Santa Lucía. Ahora sí, tenemos que ir hacia la ciudad de Santo Tomé, en Santa Fe, para encontrarnos con la voz de nuestro galán santafesino, del hechicero de Santa Fe, de nuestro querido Matías Nicanor Frutos, que regresa a la pantalla de Automovilismo Sin Chicanas, y en este caso nos va a repasar todo lo que dejó el Gran Premio de Portugal de MotoGP, como solo él lo puede hacer. Lo vemos y lo escuchamos. Hola gente, ¿cómo están? Este fin de corrió MotoGP y sus categorías en el circuito de Algarve de Portugal. Y estos son los podios de cada una de las categorías. El podio de Moto3 fue el siguiente. El ganador fue Pedro Costa, segundo fue Denis Foggia y tercero Andrea Minho. Pasamos al podio de Moto2. El ganador fue Raúl Fernández, seguido por Aaron Cadnet y tercero fue Remy Gardner. Finalmente, el podio de MotoGP.
El ganador fue Fabio Quartararo, segundo Francesco Bagnaia y tercero Joan Mir. Ahora vamos con los líderes de cada campeonato. El líder de Moto3 es Pedro Acosta con 70 puntos. El líder de Moto2 es Remy Gardner con 56 puntos. Por último, el líder de MotoGP es Fabio Quartararo con 61 puntos. Marc Márquez, en su primera carrera post lesión, llegó en el quinto lugar. Valentino Rossi no logra hacer funcionar su Yamaha Petronas y llegó en el 19º lugar. Por último, el piloto argentino de Moto3, Gabriel Rodrigo, finalizó su carrera en el 5º lugar. La próxima fecha será el 2 de mayo en el circuito Ángel Nieto de Jerez, España. Para terminar, quiero mandarles un saludo muy grande a ustedes, a todo el público que nos acompaña y a mi familia, como siempre. Ahí lo teníamos al querido Mati Frutos, como siempre, con ese llamativo cierre para sus informes. Dos patillitas más que tienen que ver con el motociclismo. Aquí nos marca bien el señor Jorgito Cáceres. Próximo fin de semana regresa el Superbike argentino a el Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Así que buena noticia, regresan las motos más potentes del país a el Coliseo Porteño. Y la gran carrera que hizo Enea Bastianini. Ustedes saben, soy muy fanático de la bestia italiana de Enea Bastianini, que consiguió su mejor resultado hasta el momento en la MotoGP en su tercera carrera, 9º lugar para el piloto italiano. Bien, dicho esto, saludar a toda la gente que siempre nos hace el aguante, que siempre nos acompaña desde todas partes del país, a Andrés Navarro, a Beatriz desde San Juan, también a Jorgito Cáceres, saludar a nuestro querido profe Juan Costamaña desde Rosario, saludar a toda la gente que habitualmente nos acompaña y nos hace el aguante en cada emisión de Automovilismo sin Chicanas. El agradecimiento, como siempre, para nuestro querido Nico Pizzarello de Great Cat Design, que hace toda su magia con la gráfica de nuestro programa. Lo propio para el amigo Tommy Conejeros, el Warren, el piloto chileno, también nuestro amigo chileno, en nombre de Warren Automotion. Y recordarles que a partir de mañana vamos a estar a partir de las 21:30, mejor dicho, a partir de las 21:30 mañana, para decirlo bien, vamos a estar con la anteúltima fecha del Turismo Pista Clase 1 de Acelerando Virtual, así que no se pueden perder un gran espectáculo que dan estos Fiat 1. Luego vamos a estar el día jueves debutando con la Top Race 2017, también de los amigos de Acelerando Virtual, a partir de las 20 horas, va a estar relatando aquí mi compañero Lucas Pincolini, yo seguramente estaré para la final, no se lo pueden perder esta nueva apuesta de Acelerando Virtual y que en conjunto con ASC vuelven a llevar su mejor resultado a las pantallas en estas competencias virtuales. Próximamente se viene el Super GT japonés de los amigos de Entre Ríos Liga Virtual, también por la pantalla de ASC en carrera, y como lo remarcamos hace un ratito, vamos a estar con la Top Race y el SDCC temporada número 2. Nada más para decir, el agradecimiento a todos, el saludo para nuestro amigo Horacito Celso, allí lo esperamos tener en próximos programas, vamos a estar encontrándonos nosotros a partir de las 21:30 el próximo lunes con todo lo que deje, por ejemplo, el Turismo Nacional en Paraná. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias Lucas Pincolini. Muchas gracias a vos, Elías, muchas gracias por el excelente trabajo también a Iván Galván, y bueno, muchas gracias a todos ustedes que se nos han visto hoy en este gran programa, y bueno, como bien dijiste, nos volveremos a ver, por lo menos en nuestro caso, mañana para Acelerando Virtual, luego el jueves, y bueno, luego el viernes para cerrar de una vez la temporada del South American Touring Championship con algunos reconocimientos, ¿no? Y repasar lo que fue este último torneo. Así que nada más para decir, así que muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Me sumo al saludo para el señor Iván Galván, para toda su familia, toda la familia Galván, toda la familia Noriega, la familia Frutos, que siempre nos hace el aguante, para mi familia también, para la familia de Lucas, para el querido Mati y Coco. Bueno, les recuerdo, se pueden ir sumando a la Season 2 del SDCC a través de nuestras redes sociales para poder correr en una de las mejores ligas que actualmente se están disputando. Mañana estaremos 21:30 horas con Acelerando Virtual Turismo Pista Clase 1, jueves a partir de las 8 de la noche también con los amigos de Acelerando Virtual y la Top Race 2017. Viernes vamos a cerrar
lo que fue esta temporada del STCC con reconocimientos y con un programa totalmente especial. Y el próximo lunes nos reencontraremos con el programa número 6 de Automovilismo sin Chicanas y todo lo que deje el fin de semana que se viene. Muchísimas gracias a todos, el saludo muy grande como siempre a mi familia y recuerden que el automovilismo se vive siempre a fondo, como la vida, lo dije mal, la vida se vive siempre a fondo por la recta y sin chicanas. Muchísimas gracias, buenas noches, bendiciones y hasta entonces.